chicos, ¿cómo están? Me imagino que están súper impacientes por saber qué le hizo Carmen la mosca. Bueno, entonces no esperemos más y vamos a verlo. ¿A dónde se fue? No sé, yo no la veo. ¿Se habrá ido por la ventana? Mira qué linda mariposa, Fe. Sí, ¿no? Parece de luz. Sí. Una pregunta, mariposita. Por casualidad, ¿vos no sabés si la bruja de Carmen y Ernestina descubrieron una mosca en el sótano? Bueno, casi, casi. ¡Oso! ¿Qué haces aquí? Estaba jugando a las escondidas. ¿Y acá se te ocurre jugar a las escondidas? Este no es lugar para jugar. Mirá si te quedas encerrada. Yo no sabía. ¡Lo saben perfectamente! ¿Y esa vez? ¿Estaba con alguien más? No, estoy yo solita. Déjeme, señora. Déjeme a mí. Sí. Yo voy a encontrarla. ¿Sabes cómo me imagino con ese rayo asqueroso en la puerta? Y se me revuelven las tripas, te juro que me da asco, de verdad. Hay que ser grasa para pintar el auto así, ¿eh? Qué más. No puedo creer que lo hayamos vendido. Bueno, chicos, basta de palia, che, basta. El auto ya está perdido. Aprovechemos la guita y consigamos otro auto. No, mira que yo no me puedo mover de acá, ¿eh? Si quieren ir a buscar o algo de eso, yo no puedo porque... Martín me dejó que me dijo que le recibo una encomienda que le llegue de Londres, no sé, son temas de él. Bueno, no importa, quédate buscando en el clasificado vos. Y nosotros con los chicos vamos a las agencias. No, ¿qué agencias, Pochi? No hay auto que me haga reemplazar al tiburón. No quiero otro. Bueno, me parece oportuno que nos conozcamos. Chicas, esta es la gente de las que les hablé. Señoras, señores, estas son mis chicas. En un ratito Saverio nos va a traer refrescos y algunos sanguchitos. Ahora los dejo para que conversen y se vayan conociendo. ¿Vamos, Carmen? Sí, vamos. Maru, ¿qué haces? Me voy. Nosotras ya tenemos, papá. Quédate igual. Por lo menos hacelo por Ginette. Un poquitito más amable. ¿Entendés que yo no soporto más esto? ¿Pero por qué no hablas con la gente? Porque yo nunca voy a aceptar que me adopten. Yo ya tengo un papá. Sí, hay que hacer algo, hermano. No podemos dejar al tiburón perdido. Para, se me ocurre una cosa. Yo tengo algo de guita ahorrada. Más la guita que el tipo nos dio, se la ofrecemos a ver si agarra viaje. El tipo va a aceptar si le da maguita encima. ¿Pero qué te pensás? La plata no deja de ser de él, no podemos hacer eso. Bueno, escúchame, Pochi, yo cuando cobro pongo todo lo que pueda. No sé si va a ser mucho, pero más o menos ponemos entre los dos. Igual, eso no es justo. ¿Pero cómo? ¿Qué importa? ¿Justo, no justo? Lo que es que importa, lo que realmente interesa, es que recuperemos el tiburón. Los acompaño a la puerta. Chao. Muchas gracias por haber venido. Encantada. Cualquier cosa nos hablamos. Adiós. Adiós.
Bueno, voy a buscar mis cosas. ¿Y chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Bárbaro. La gente era re macanuda. La pasamos bomba. Yo conocí un matrimonio que hace 10 años que querían tener un hijo. Me dio tanta lástima. ¿Ya se fueron? Sí, estuviste muy bien yéndote. Voy. ¿Y a vos, Carmen, qué te pareció la gente? Había de todo. Bueno, me tengo que ir. ¿Hasta mañana? ¡Hasta mañana, señora Carmen! Hasta mañana. Bueno, tenemos que volver a la realidad. ¿Vamos? Sí, vamos. Chicas, yo creo que estuvo todo muy bien, menos una cosa. ¿Qué? ¿No les parece que faltó servir algo dulce? Sí, la torta de Saverio, pero no la quiso servir. Hay una manera de arreglar eso, ahora que se fue Carmen. ¿Lo vas a retar? No, las voy a llevar a todas a comer panqueques y tomar licuados. ¡Bien! Pero Verónica va con mi larga. O con mi corta. Ya sé, le pongo: nena, sos la más linda del mundo. Y por vos sería capaz de afanar el mejor restaurante. No, qué animada. Buenísimo la salida con Ginette. Sí, ay, sí. Cintia, a vos se te acercó un chico cuando fuiste a buscar más servilletas, ¿no? Sí. ¿En serio? No me di cuenta. ¿Algo te dijo? No sé, no me acuerdo bien. ¿Pero cómo que no te acordás? Dale, contanos. Está bien, me dijo, ¡correte, piba! ¡Ay, qué malo! ¿Y vos qué le dijiste? Depende, antes o después de patearle el tobillo. ¿Lo pateaste? Sí, pero sin querer. Entonces agarré y le dije, perdóname, tarado. Te felicito, que se jorobe por mala onda. ¿No habrá un chico romántico en algún lado? Sí, pero en Júpiter. A mí me encantaría que se me acercara un chico y me dijera, qué linda que sos. Desde que te vi, no puedo dejar de mirarte y pensar en vos. Lindo el fierro negro, ¿no? Déjamelo bien, pibe. Buenas, buenas. Loco, ¿qué hacen acá? Esperá, vamos a empezar la conversación, vos ya estás como enojándote. Esperá, sí, tenemos un negocio redondito para ofrecerte. Loco, pero yo ya te dije que el coche no te lo vendo. ¿Te quedó claro? Pero pará, ¿por qué no nos escuchás? Tenemos un buen negocio para ofrecerte con mucha guita de por medio. ¿Lo escuchás? ¿Guita? Sí. Guita, papá, calle, escúchame. No me interesa, ¿no? ¿Negocio? Pero te lo voy a contar, paso por escuchar. Sí. Vos nos das el auto. Sí. Nosotros te devolvemos la guita y encima te ponemos 300 mangos en dólares, papá. Para vos que te lo mereces. Porque sos buen pibe vos. 300 mangos. Mango. ¿A vos te parece plata 300 mangos? ¿300 mangos? Me hace un favor, vos y tus amigos, loco. Tómense antes que remetemos la cabeza, ¿está claro? Vengan acá, ¿a dónde va? No se enoje, paren un poco. ¿Qué se tiene que andar enojando? Sí. Estoy tan cansada. Entre las reuniones y los paseos con Ginette. Sí, a mí todavía faltan hacer tareas. Claro, si alguien me ayuda. No te vamos a ayudar, así que no te gastes. Vero, acá hay una carta para vos. La de Vero y Mosca era una verdadera historia de amor. ¿Quieren que les prepare la leche? Sí.
Sí, sí, pero antes decime, ¿Maru le dio la carta a su hermana o antes la abrió ella? ¿Cómo la va a abrir ella? No se abren las cartas de los demás, son privadas. Mili, ¿y qué hizo Vero cuando la recibió? Bueno, si lo quieren saber, se tienen que apurar a tomar la leche. Los espero. Sí, mira, acá dice Vero. Vero, quiero decirte que sos muy linda. Y desde que te vi, no puedo dejar de mirarte y pensar en vos. Firmado, M. ¿Y quién será M? Lo habrán puesto por Manuel. ¿Manuel es ese chico del cole que le gusta a todas? Claro, y él te la puso en el colegio. No, esto fue una broma de las chicas. ¿Qué? Sí, esta fue una tarada de Georgie y Cintia. Para hacerme creer que la escribió un chico. ¿Tu hijo? ¿Con Belén Fraga? Sí. No lo puedo creer. Vos conocés a esa chica, ¿no? A ver, decime, ¿cómo es? No tanto no la conozco. Me parece una buena persona y moralmente hablando es bastante santulona. No, Dolores dice que es una chica trepadora y que está usando a Martín. Lo máximo que puede hacer con tu hijo es convertirlo en un sindicalista como ella. ¿No coincidirás conmigo que es una relación totalmente inaceptable, ¿no? Hay tantas otras que también lo son y sin embargo siguen su curso. Bueno, Carmen, trata de averiguarme realmente cómo es esa chica. Ah, sácale información a Saverio. ¿Para qué? Oh, para tratar de encontrar un punto débil donde podamos apretar. Para que deje a Martín tranquilo. ¿Qué hiciste esta tarde? Estuve todo el tiempo acá adentro. Mamá, te traje esto. ¿Qué es esto? Cosas que junté de una reunión que hubo hoy. Uy, qué bueno. ¿Sabes cuánto hace que no venía uno de estos? Falta la torta y esto es un cumpleaños de chicos ricos. Vale. Muy linda la cartita, chicas. Pero no se hubiesen molestado. Apenas la leí me di cuenta que fueron ustedes. Vero, ¿vos te pediste un licuado de vino? Ay, no te hagas la estúpida. Mi hermano y yo somos muy inteligentes. Y enseguida que la leímos, nos dimos cuenta que fueron ustedes. A ver. ¿Me puedes decir qué es esto? La carta que escribieron ustedes para que yo me crea que la escribió un chico del cole. Yo esto no lo escribí, ¿eh? Yo tampoco. Con esa letra y con esa falta... Está escrito por una bruta. Y entonces fuiste vos. Pero ¿por qué antes de hablar no te fijaste en lo que decís? Paren, chicas. Pero, ¿cómo estás tan segura de que fueron ellas? Porque pusieron lo mismo de lo que yo le dije a ellas. Pero capaz que fue casualidad y la carta es de verdad. No creo, es demasiada casualidad. Que a mi hermana le escribieron esta carta y no quieren reconocer lo que fueron ellas. No sabemos si es falsa, Maru. Jimena, ¿vos reconoces esta letra? ¡Mosca! ¿Cómo? Que la letra es tan fea que parece caquita de mosca. Chicas, si no fuimos nosotras, entonces, ¿quién escribió esto? Así que Belén Fraga es la nueva conquista de mi sobrino. Bueno, después de todo no es una mala noticia para mí. Martín se puede llegar a enojar mucho si se entera que el papá está en contra de esta relación. Pero sería una buena manera de evitar que padre e hijo se pudieran llegar a reconciliar. ¿Y esto? Bueno, unos alfajores que hice para vos, como dijiste que te gustaban los dulces. Sí, pero no te hubieses molestado. Por favor, ninguna molestia, al contrario. Vos sos muy buena. Y aunque hace poco que te conozco, ya empecé a tomarte cariño. Sí, yo también te tomé cariño. Gracias. A vos y a Gaby. Pero no es para que te pongas mal, ¿eh? Sino para que te alegres. Y te vas a alegrar mucho más cuando te enteres de la última noticia. ¿Qué noticia? Martín me pidió ser mi padrino. ¡Qué alegría! ¡Cuánto me alegro, querida! Viste, Martín está cambiando mucho. Yo te voy a decir algo. Martín siempre fue un buen muchacho. Lo que ocurre es que sufrió mucho de chico. Después estuvo 12 años ausente. Y cuando volvió, se encontró con la realidad. Y yo creo que recién ahora se está empezando a acomodar. Sí, pero ahora va a estar todo mucho mejor para él. Yo estoy segura.
Quédese tranquila, señorita, porque yo voy a atrapar al ladrón. ¿Qué pensás hacer, Ernestina? Me voy a esconder aquí y voy a atrapar al ladrón. Mejor dicho, a la ladrona. ¿Vos pensás que fue alguna de las chicas? Estoy segura. ¿De quién sospechás? De todas, porque llevan el delito en la sangre. Ernestina, por favor. No voy a discutir este tema con vos. Hacé lo que quieras para atrapar al ladrón. Pero si agarrás a alguna de las chicas, nada de agresión. ¿Entendiste? Te limitás a contármelo a mí mañana. Señorita, usted es demasiado buena. Y hay que aplicarle un castigo. Hay varios. De ninguna manera, Ernestina. Estas chicas están solas en el mundo. Ya con eso tienen suficiente castigo. Señorita, el hecho de que sean huérfanas no significa que hagan lo que quieran. Ay, Ernestina, claro que no. Pero si de verdad robaron, ¿quién sabe qué motivos habrán tenido para hacerlo? Ay, me da tanta bronca estará Ernestina que me cayó mal el café con leche. Ah, vos, lo que te cayó mal fueron las 6 facturas. Ay, Natalia, no fueron 6, apenas fueron 5. Ay, mira qué diferencia. Sí, ay, diferencia. Bueno, basta, basta. ¿Al final Ginette le hizo caso a Ernestina? ¿Las castigó? No, no pudo porque Saverio tomó una decisión. ¿Qué? ¿Qué decisión? Sí, me voy a esconder aquí. Así lo voy a agarrar con las manos en la masa al que sea. Y si es un ladrón, lo llevo a la Guardia Civil. Bueno, a la comisaría, va. Da igual. No me puedo creer. Miren si alguien se va para vigilar en la cocina para agarrar a los ladrones de comida que se levantan la noche en este bar. Sí, a Luisana es a la primera que agarra. Igual la segunda. Lástima, pero a mí ya no me va a quedar ni agua en la vida. Escuchame, Natalia, me agarraste el punto a mí. No, basta, basta, chicas. Dale, Mili, seguí contando. Ese idiota no sabe con quién se metió. Le voy a comer el hígado. Y él y toda su banda, porque estamos nosotros también. Che. ¿Y si le mandamos una carta de documento, lo más seguro? ¿Carta de documento? ¿Qué te pasa? ¿Nunca me viste pelear a mí? No, sí, Tano, que te vi. Sí, yo ya sé que todo estamos en condiciones de pelear. Pero el problema acá es que esos tipos pueden venir calzados, pueden venir con chumbo, uno nunca sabe, Tano. No creo que vengan calzados. De última, el Tano se hace una de esas tomitas, ¿viste? Y los desarma a todos. Más bien, chabón, ¿cuál hay? ¿Eh? Che, Tano, ¿vos no habrás visto mucha película de Van Damme en tu che, vida? Che, piojo, ¿vos no te estás arrugando? No, vos me conoces bien a mí. En todo caso, que tiene que arrugar sos vos, Tano. Que vas a poner el lomo, ¿eh? Sí, Martín. Chicos, por favor, les pido, córtenla con esto que es una verdadera locura, ¿eh? ¡Eso, eso! Tienes razón, si la pelea no conduce a nada. Claro que esto es por una causa justa, Martín, así que... ¿Por qué no se dejan de mermar una vez por todas, eh? Mira, Martín, yo te agradezco mucho, Gotuso, pero en la vida llega un momento que uno se tiene que plantar cara a cara y pelearse, ¿está? Cállate, cállate, porque vos tenés siempre en la cabeza toda esa cosa de la pelea. ¿Te gusta la pelea? Y lo tengo porque defiendo lo mío y me la banco. ¿Cuál es? No, pero a mí me parece que esa no es una manera de defender absolutamente nada. Hay caminos mucho más civilizados. Martín, en eso tienes razón. Y mira que a mí me gusta la pelea, ¿eh? Sí, pero el tiburón lo tienen ellos. Pues vos no te preocupes, yo voy a hablar con esos tipos. Pero Martín, yo no creo que ellos te quieran escuchar. Me van a escuchar y no solo eso, además me van a devolver el auto y me van a aceptar no, la plata. No, Martín, por Dios, esos tipos no son como vos. ¿Entendés? Son tipos de la calle y te van a sacar las trompadas, viejo, ¿no entendés? Pero escuchame una cosa, Tano, no te tenés que preocupar tanto. Cualquier cosa vamos nosotros cuatro ahí atrás, estamos atrás de él. Si tenemos que llamar a la policía, tenemos que hacer algo, lo hacemos. Pero viejo, ¿qué policía? Vos no tenés un soto de dignidad, ¿qué Tano, te pasa? Tano, para tranquilizarte, viejo. Escúchame, mírame bien. La dignidad no pasa por a ver quién pega más fuerte. Bueno, pero hay una palabra, Martín, y la palabra hay que cumplirla, ¿entendés? Hay que ir y pelearse, viejo. ¿Qué les pasa? Tano, pará un poco, hermano. Escuchá lo que dice Martín. Sí, Martín tiene razón, che. Y yo no digo nada, ¿eh? Sí, no diga nada. Cállate la boca, cállate la boca. Escuchen esto. Escuchen, cállate. Si no quieren venir, viejo, no vengan, ¿entendés? Voy solito, ¿eh? Nadie los obliga, ¿está? No, no, no. Pará. Vos estás totalmente loco. No puedes ir solo, te van a matar. Está loco. Prefiero ir solo que me maten, viejo, antes que quedar como un maricón, ¿eh? Pará un poco, Tano. No podés ir al frente solo, no te podemos dejar así. Está bien, viejo, no vengan, nadie los obliga, voy solito, ya está, basta. No, pará. El Tano tiene razón, esto es un problema de los cuatro. No lo podemos dejar solo. Facha, escúchame bien lo que te digo, vos sos el más seriecito de todos, ¿por qué no se hace recapacitar? No, no, si el Tano va no lo podemos dejar solo. Sí, eso sería traicionarlo, ¿no es cierto? Esta es la cuadra más dura, nadie la puede cruzar. Pelear se ha dicho, muchachos. Uno para todos y todos para uno, ¿eh? Somos los malos del barrio. ¿Me vas a negar que la escribiste vos? Si es tu letra. Te digo que yo no fui. Ah, ¿no? ¿Y la firma con M? ¿Y las faltas de ortografía? Sí, fui yo. ¿Y? Yo sabía. Vos estás loco. ¿Cómo le vas a escribir una carta a Vero? Baja el tonito, ¿querés? Lo que estás haciendo vos es más peligroso que hablar fuerte. Bueno, che, no me van a agarrar por una cartita insignificante.
No, pero ¿para qué arriesgarse? Es que no sé qué me pasó cuando vi a esa chica. Me quedé todo el tiempo pensando en ella. Porque no tenés nada que hacer. ¿Y vos qué sabés, nena? Si tanto querés saberlo, ¿por qué no haces las cosas bien, como yo te dije? Y después, escribile lo que quieras. No entendés, te dije que a ese lugar no vuelvo ni atado. Por lo menos prometeme que no vas a volver a hacer ninguna de tus locuras y que de acá no te movés. Sí, quédate tranquila. Por lo menos hasta el domingo. Si es que te vas, ¿no? Más bien que me voy. ¿Lo pensaste bien? Mil veces. Mira que todavía estás a tiempo. ¿Por qué no te vas y me dejas en paz, querés? ¿Será Manuel? ¿Alguna vez te dio una señal de que gustaba de vos? Y señal, no. Y a lo mejor es tímido y no se anima a hablarte. Claro, y prefirió decírtelo por carta. ¿Qué puedo hacer para saber si me lo escribió él? ¡Ay, ya sé! Le pido el cuaderno prestado y me fijo si es la letra de él. Porque por ahí me pareció. Lo mejor va a ser que le preguntes a Etsy. ¿Estás loca? ¿Y si no es? Y si no es, no tiene por qué enterarse de lo que dice la carta. Vos le decís, Manuel, ¿vos me escribiste una carta? Y listo. Claro. Maru, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Por? Por lo de mi papá, que no aparece. Maru, tenés que tener paciencia. El investigador está trabajando. Hasta ahora no investigó nada. ¿Y qué te parece si buscamos algo nosotras? Ustedes no. Yo sola voy a ir a buscarlo. ¿Te gusta ser mariposa? ¡Me encanta! Porque me gusta volar y sentirme un corazoncito libre. Bueno, pero antes de irte a las nubes nos tenés que contar. Dale, por favor. ¿Manu se fue a buscar a su papá? El día está demasiado lindo para hablar de cosas tristes. Este corazoncito libre se va a volar. ¡Chao! Pero, ¡No! ¡Lucecita! Si quieren saber qué pasó con Mosca, con la pelea de los tiburones y muchas cosas más, los espero mañana. Ay, pensar que sin ustedes, Rincón de Luz sería solo una ilusión. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Y mi